Esto también que vamos a contar ahora les va a seducir a los niños, y es que nos vamos a ir a una fragua, pero en esta fragua no hacen lo que hacen en todas las fraguas. Hacen lo que hacen en todas las fraguas, pero además hacen tronos, escudos del Capitán América. Bueno, de hecho, como un rey hemos dejado a Miguel Ángel y no sé cómo seguirá. Miguel Ángel, ahí sigue, como Robert Baratheon. En el trono me dejasteis y en el trono sigo aquí protegiéndome de cualquier mal que pueda llegar, aunque ciertamente me siento bastante seguro porque esto es Forja, Juan Manuel. Cógeme el escudo, Forja de la buena, Forja fantasiosa. Por eso decía nuestra compañera Lola antes que, bueno, pues habéis mezclado también un poquito de tradición con modernidad. Vamos a bajar por aquí y no caernos. Ya tengo hecha la vereita para subir al trono. Mezclar fantasía con la tradición de la forja, ¿no? Estamos viendo que es un museo. No nos falta imaginación y nos gusta mezclar todo un poco y a ver qué sale. Y siempre nos salen cosas raras y cosas bonitas. Otras veces más bonitas, otras veces no tan bonitas, pero... Cosas como esta espada, madre mía, lo que me gusta a mí desenfundar las espadas. Fijaos, compañeros, hoy en este día tan señalado, esto es un auténtico museo y yo quiero saber de dónde nace toda esta afición. Bueno, porque me gusta el tema este, siempre me ha gustado el tema de Marvel, el tema de los vikingos, todo ese tipo de historias me han gustado y bueno, me gusta el tema este y me he metido de lleno con él. Pero tú eres, vamos a dejar aquí la espada otra vez. No te... Sí, 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 ya, yo creo que ahí va bien, que las armas las carga el diablo. Y vamos a darnos una vuelta por aquí, Juan Manuel, porque decíamos que tú eres forjador de cuna, ¿no? Pues sí, mi padre, bueno, antes que mi padre estaba mi abuelo, después mi padre y después yo, y ahora pues está mi sobrino también con nosotros, es la cuarta generación, y ves lo que hemos hecho siempre. Esto es un paraíso de la imaginación, porque bueno, estamos viendo que le dedicas tu rinconcito a la fantasía, a los superhéroes. Bien, pero ahí pero tiene aquí ya de vemos todo. Que, bueno, pues vendéis artículos de todo tipo, forja. Y tanto, sí, que nosotros imaginación. Nos dedicamos a todo lo que nos piden nuestros clientes. Cualquier cosa que nos demandan, pues estamos dispuestos siempre a fabricarla de la forma que sea. Siempre vamos estudiando una técnica, otra técnica, lo que haga falta para poder hacer y ejecutar lo que nos encargan los clientes. Bueno, compañero, pues yo quiero que me acompañéis. Vamos para allá, Juan Manuel, a que conozcáis dónde nacen y dónde surgen estas técnicas. Por supuesto, ahora sí que vamos a pasar al lado más tradicional, que es pues un taller, una forja de las antiguas. Vente por acá conmigo, Ismael, salimos fuera, muy cerquita. Vais a conocer a todo el equipo de Arteforja de aquí de Villafranca de los Barros. ¿Qué, cuántos sois, Juan Manuel? Pues estamos trabajando actualmente 5 personas. Y bueno, ahí estamos intentando a ver si poco a poco encontramos a alguien más que nos echen otra manita y vamos a ir tirando para adelante con lo que podemos. Yo me pregunto, ¿es difícil encontrar ya gente que se dedique a la herrería? ¿Está un poquito extinguido? Sí, la verdad es que ya no hay gente que se dedique a esto. Lo que pasa es que nosotros los cogemos y vamos preparándolos. Los vamos enseñando para que, bueno, vayan ayudándonos a lo que nos hace falta en el momento que sea, claro. Enseñándolo además tradicionalmente y familiarmente, porque aquí está José Luis, que es el sobrino de Juan Manuel, y supongo, pues bueno, que tú has aprendido el oficio porque no te queda más remedio. Vamos, estamos aprendiéndolo, porque esto no se deja de aprender cada día. Aquí estamos intentando seguir los pasos suyos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí tu tío? Cuéntame. Creo que también un arma, porque a él le gustan mucho las armas. Ahora mismo está haciendo una espada, una katana, concretamente. ¿Esto es de colección? ¿Os lo piden? Estos son piezas únicas para colección, para algunos maestros de Aikido a nivel nacional, pero son armas funcionales. Son de colección, vaya. Oye, Juan Manuel, una pregunta, ¿qué tiene el fuego? ¿Qué tiene el cocer, el hierro aquí a fuego lento? Seguramente sea la mejor manera. Es un artista y es el que te permite hacer con lo que tú quieras con el hierro. Una vez que lo tienes puesto en el hierro ya no es hierro, ya es plastilina. Y haces con él lo que quieras o puedas, o sea, capaz de hacer. Qué bonito eso, ¿no? Decía, el fuego te hipnotiza. Yo estoy hipnotizado con vuestro trabajo. Y sobre todo, te calienta. Y te calienta, que siempre es importante. Y sobre todo ahora. Pero Juan Manuel, larga vida a la forja, ¿no? Larga, que no cambie nunca y que sigamos siempre igual. Siempre en el estado. Es lo que hace falta. Pues con eso nos quedamos aquí. Villafranca de los Barros, fijaos, de generación a generación, trabajando la forja de la manera más tradicional, pero también de la manera más moderna. Juan Manuel y José Luis, en este rinconcito de Villafranca, huele a fuego, huele a hierro. Bueno, pues tú lo has dicho, de la forma más tradicional, pero haciendo y dando uso a la imaginación para llegar a un mercado muchísimo más amplio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.